No tenemos que mirar lejos para ver que nuestra nación está en vías de recuperación. No ha sido fácil y aún parece que nos movemos con lentitud. Toda la gente está buscando un poco más de dinero cada mes para tener más espacio, espacio para respirar. Individuals today have gotten desensitized. We're expecting there to be challenging news in front of us. The reality is individuals need to make more than what they're currently making. Tiempos como estos son los que definen a nuestra nación. Nuestros ciudadanos toman todos estos retos y los transforman en fortaleza y propósito. Lo más curioso es que la gente vive rodeada de dinero todos los días. Se llama publicidad. Tiene una voz alta, muchas veces no bien recibida, y es un gran, grande negocio. Large corporations spend billions of dollars every single day trying to get you and I to buy something. Reality is I don't remember the last time I actually bought something because I saw it on a billboard. I think it's about 2,000 advertising messages hit people every day today. It's just noise. La industria móvil celular gastó el año pasado más de 12 billones de dólares en publicidad y mercadeo para atraer nuevos clientes. Sí, 12 billones. ¿Y qué hicieron con tanto dinero? La historia es algo más o menos esta. Una de las cuatro principales operadoras móviles, como AT&T, les grita a los clientes de otras tres operadores: ven con nosotros. Algunos se cambian. Entonces la otra compañía, como Verizon, tiene que gritar más alto a los clientes de Sprint y Boost con la esperanza de que se cambien, cosa que hacen algunos. Ahora le toca a Sprint gritar aún más alto. Bueno, ya tiene la idea. El gritar es caro. El gritar cuesta mucho dinero. Por eso nos hicimos esta pregunta. ¿Qué tal si alguien creara una compañía que no gastara dinero en gritar? Que en vez lo gastara en hablar, en compartir. ¿Qué pasaría si tomáramos todo este dinero y gastáramos todos estos dólares en el mejor publicista del mundo? Usted. Por eso creamos Solovay, una compañía de comercio social con un servicio móvil celular. I believe Solovay is creating a new industry called social commerce, where we're taking what individuals do naturally every single day through a social means of sharing, and we're going to take those advertising dollars that had been spent already and shifting it to individuals instead of one or two large corporations. Primero logramos con éxito asociarnos con T-Mobile para utilizar su red estructural y así garantizar que nuestro servicio tuviera una gran cubierta y uno de los más rápidos servicios existentes hoy en día. Fijamos el fantástico precio de $49 al mes por llamadas, mensajes y datos 4G nacionales ilimitados, sin contratos, con transparencia total. Un proceso muy sencillo. Después le otorgamos una faceta social al crear una comunidad en red unida a las redes sociales en las que ya está registrado para que pueda unirse fácilmente e invitar a sus amigos. We built a whole social network, standalone, so that when you're in Solovay, that you can share with your network, that you can go understand what's happening, get the latest video, exchange a high five for someone who just accomplished something. All of that is within the community itself. Mientras más comparta con otras personas, más crédito se le dará y más dinero se le pagará. Así es como trabaja. Sus amigos quieren ahorrar dinero pagando solo $49 al mes por llamadas, mensajes y datos ilimitados. Si comparte Solovay con tres amigos y se unen, recibirá $20 al mes. Seis amigos, $40 al mes. Ahora su servicio celular le está costando solo $9 al mes. Cuando esos seis amigos comiencen a compartir, la cosa se pone interesante. Si tres de ellos hacen la mitad de lo que hizo usted, conseguirá un total de $150 al mes. Y si los seis consiguen que se registren tres personas cada uno, usted ganará $260 al mes. De esta forma, su servicio 4G, llamadas, mensajes y datos ilimitados, le sale gratis, más recibirá $200 al mes en su bolsillo. Y si la red sigue creciendo, recibirá aún más dinero. Una factura menos, algo menos de preocuparse. Generally speaking, businesses take from the people who are its customers. Solovay sells a service and then gives people an opportunity to build their own economic value. You put an extra couple hundred dollars in someone's pocket right now, the way this economy is going,
you free them up to do a whole lot of stuff they couldn't do. Maybe they can quit that second or third job and spend a little extra time with their kids. Maybe they can pay that rent and maybe get a bigger house or a better car that runs. That is really, really a big deal. And that's what we're focused on doing. No es solo una forma estupenda de conseguir un servicio móvil. También creemos que es una manera de hacer negocios excepcional. Social networking connects people in new ways, but what people haven't turned that into is real commerce. Through Solivate, we're actually bringing a direct benefit to people, not just advertising to them, but bringing something that impacts their lives, and that changes the game. Solivate is a perfect example of the American ingenuity. This, to me, is a Sam Walton-esque move. Well, when you think about the last 5 to 10 years, you've seen the growth of some astonishing companies, whether it's Google or Microsoft or Apple or eBay, Amazon, you name it. It would be wonderful if Solivate took its place with those other companies as one of the leading innovators in American business. It is a win-win-win opportunity. One of the great things in business is when you have two things come together. One is the opportunity to have a great business, but it's also the chance to do something that does good for people directly. Creemos que Solivate es el comienzo de algo grande, porque estamos dejando atrás el mundo de los gritos y la publicidad. Hemos sustituido el concepto de vender por compartir. Para nosotros, el cliente es la clave. With Solivate, we're putting the value on who we should. And that's people, powered by relationships. Comparte ahora mismo esta grabación con otras personas para que podamos decirle a todos, bienvenidos a Solivate.